Un ataque directo, eh. Digo que mira, mira cómo están. Formación y demás. ¡Nos atacan! ¡Nos disparan! ¡Nos atacan! Vale. ¡Fuego enemigo! ¡Aquí viene! ¡Suelo! ¡A cubierto! ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡A cubierto! Estoy dando a atacar, pero se queda como... Como, tío. ¿Crees que puedes escaparte? Tío, pero no me mires, atácale. Ahora. Se ha quedado. Ahí bailando con el hacha, tío. El sub. ¿Cómo muere, tío? ¿Por qué has hecho esto?
Para proteger a Adams y Hancock y aquellos a quienes sirven. Querías matarlos. ¿Matarlos? ¡Estás loco! Solo querían negociar. Hay mucho de lo que hablar. ¿Qué explicar? Pero ya no es posible. Si eso es verdad, les diré tus últimas palabras. Deben abandonar las armas. Deben parar esta guerra. ¿Y por qué no los casacas rojas? ¿Crees que no hemos pedido lo mismo a los británicos? Estas cosas llevan tiempo. Y lo habría logrado si me hubieras dejado. Como un titiritero. Mejor manejar las cuerdas nosotros. No, es necesario cortar las cuerdas. Todos deben ser libres. Y todos viviremos para siempre en castillos celestiales. Empuñas el arma como un hombre, pero hablas como un niño. Y muchos morirán por esa razón. Tienes razón. Ahora hay que oír, ¿no? ¿Por qué me sigues a escondidas? Ve a ayudar con la retirada de este campamento. ¡No vuelvas a acercarte a hurtadillas! ¡Maldita sea! General Putnam. ¿Vives? No puede decirse lo mismo de Pitcairn. Bien hecho, creo. Pero ya no importa. Ordeno la retirada total. Hemos perdido demasiados a cambio de muy poco. Si los Tories quieren esta colina, que se la queden. El objetivo real es Boston. Tenemos un problema mayor. ¿Qué quieres decir? Esto no puede ser. Dice que planean asesinar a Washington. ¡Planean asesinar a Washington! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Y pensar que consideraron a Washington para como primer rey de los Estados Unidos. Ay, Dios. Mi enemigo es tenaz. Cuando el dinero les falló, recurrieron a la fuerza. Pero he matado a Johnson y a Pitcairn, acabando con sus complots. George Washington ha congregado a los colonos y su marcha hacia la libertad ahora va en serio. Así no es de extrañar que los templarios deseen su muerte. Quieren moldear esta tierra como algo frío y lleno de orden, sin alma. Y él es un obstáculo. Debo salvarlo, para que su causa prospere y mi pueblo esté a salvo. Pero cuanto más actúo, mayor es el riesgo de que me descubran. Los templarios creen haber perdido sus hombres ante la revolución. A sus ojos, los asesinos están dispersos y son inofensivos. Pero temo que pronto descubran la verdad, y a mí de paso. Debo andar con cuidado. ¿Cómo va la caza, Connor? Hay avances, pero temo que no sea suficiente. Debes golpear donde más se te necesita. Si hubieras ido tras Charles Lee y tu padre, ¿qué habría sido luego de Paul Revere y de los soldados del éxito? ¿Soldados? No había soldados en esos pueblos. Solo hombres y mujeres obligados a defenderse. ¿No luchas para eso? ¿Para proteger a tu pueblo? Tu lucha es la misma que la del colono. Al ayudar a uno, ayudas al otro. Palabras de ánimo de alguien que creía que perdía el tiempo. No te equivoques. Aún lo creo. Pero no puedo evitar estar orgulloso de tu éxito. ¿Y por qué lo compartiría contigo? No lo hagas. Pero entonces, devuélveme la túnica, y las hojas, y los dardos, y todos los años de adiestramiento que te he dado. Devuélvemelo todo, y entonces podrás decir lo que quieras.
Tal vez podrías admitir que te equivocabas. Anda ya, niño. Has matado a dos hombres. Uno más vendedor que soldado. Vas a tener que hacer mucho más para impresionarme. Ah, ¿sí, viejo? Quizá tú y yo debamos ir ahí fuera. Con gusto te demostraré lo fácilmente que... Connor, este es Benjamin Talmadge. Su padre era de los nuestros, no hay que ocultar nada. Creo que quiere decirnos algo. Aquiles dice que has descubierto una trama para asesinar al comandante en jefe. Sí, pero mi investigación está en un callejón sin salida. Ya no, amigo mío. Thomas Hickey es a quien buscas y te ayudaré a atraparlo. ¿Cómo? Te lo explicaré de camino. Tú y yo nos vamos a Nueva York. Vamos a ver si podemos ir desde barco. Estaría guay. Le estoy dando a confirmar. No me deja. Pues venga, a la frontera. Bueno, dentro de lo que cabe es mejor, porque por aquí es donde salimos. Anda que... Me hago prengados, la verdad. O sea, que hemos llegado a estar. Uf, a ver cómo lo gestionamos. El ir de un acantilado a otro. Vale, ahí hay un puente. Ojalá pudiéramos llevar al caballo. Sería muy fácil. Pero no hay forma. Nada, va una. Ataca la caravana. Pillaron.
No me jodas. Algo de dinerito da. No da mucho, pero da algo de dinero. Pues listo. Sacamos el carro. Y nos vamos, que hay muertos y esto nos pilla a la mínima. 2000 de pasta que tenemos. Es una mierda lo que tenemos, pero bueno, es lo que hay. Acércate al fuerte. Sí. En tus sueños más húmedos me voy a acercar. Cuando lo que quiero es irme a Nueva York, quiero ir a hacer misiones. Quiero hacer mucho. Yo admito que tengo ganas de hacerme templario. Tengo muchas ganas. Me deja correr, ¿eh? Ahora. Anda, ¿qué? ¿Y tú qué tienes que ganar en esto? Lo mismo que tú. Paz, estabilidad, una tierra en la que podamos vivir todos, libres e iguales. ¿Y por qué no te unes a la hermandad? Mi padre era un asesino. Y muy bueno en su trabajo, por lo que sé. Pero yo espero tener hijos algún día. Es duro vivir en dos mundos al mismo tiempo. Por eso, elegí vivir en uno. Eso lo entiendo. Sigo ayudando como puedo. Por eso estamos aquí. Creo que Nueva York se fundó como Nueva Ámsterdam, creo que fue, ¿no? Bueno, en un principio era holandés y luego ya lo conquistaron los ingleses. ¿Qué puedes decirme de Thomas Hickey? Lleva una red de falsificación en la zona. Si encuentras dónde lleva sus operaciones, haremos que lo arresten. No podrá hacer daño al comandante desde prisión. ¿Sabes dónde se encuentra? No exactamente, pero sé dónde podemos empezar a buscar. O sea, Nueva York es de control estadounidense. Ya vale. ¿Por qué me hace esto? Si es control inglés, lo que son casacas rojas. Si son estadounidenses, casacas azules. Creo que es la primera vez que nos enfrentamos a los británicos, ¿no? Bueno, sin contar a Ricardo Corazón de León, claro. De Assassin's Creed 1. Hay rumores de que circulan por aquí billetes falsos. Sin duda vienen de Thomas. Está mal de la cabeza si cree que... ¿Qué pretendes? Esto no es dinero, es papel coloreado. ¡No volverás a engañarme más! ¡Guardia!
¿De verdad va a pasar esto? Fijaros. Bugazo, ¿eh? Vendo tesoros inimaginables a unos precios de risa. ¿En serio me ve? Que mejor no me quiero arriesgar, ¿eh? O sea, le sigo por los tejados mejor que por las terrazas. Menos mal que teníamos ahí el bosquejo. Se ha pegado de hostias con uno y ahora venga. El juego está bugueado, ¿eh? Pero bueno, no falta mucho, así que vamos a aprovechar todo lo posible. Vale, tengo que seguirle todavía más. Es que ahí vale.
prostituta y vete a todo un campeón con las mozas, si te crees lo que dice. He oído lo que pasó en el mercado. El jefe quiere que volvamos al taller. Dice que atacaremos esta noche. ¿Te preocupa lo que pasó con los guardias? Si no fue nada, en serio. No he tenido ningún problema desde que escapé. Por supuesto, trato de guardar las distancias. No puedo creer que vayamos a hacer esto. Seremos héroes. Los que apagaron el fuego de la revolución. Nos tratarán como reyes, ya verás. Revolución. Un puñado de alborotadores armando gresca. Porque algún idiota les llenó la cabeza con tonterías. Perjudicándonos a la gente de... ¿Gente de bien? ¿En serio? Por supuesto. Tuyo y Vicky. Somos infelices tratando de sobrevivir en un mundo frío y despiadado. Ahí, ocultándome. Bueno, ¿van a hablar o qué? ¿Cómo va? Pues terminando, a ver si esta misión me sale, que es la primera vez que lo fallamos ahora mismo. Nos están pillando, vamos. Creo que lo ideal es seguirle más por el techo. Mierda. He oído lo que pasó en el mercado. El jefe quiere que volvamos al taller. Dice que atacaremos esta noche. ¿Te preocupa lo que pasó con los guardias? Si no fue nada, en serio. No he tenido ningún problema desde que escapé. Por supuesto, trato de guardar las distancias. No puedo creer que vayamos a hacer esto. Seremos héroes. Los que apagaron el fuego de la revolución. Nos tratarán como reyes, ya verás. Un puñado de alborotadores armando gresca. Porque algún idiota... No logré, dice, tengo más recuerdo de este assassin, no logré pasármelo. Pues yo estoy intentando pasármelo. A ver, chavales, hablar. Es que no estoy. Esto es espionaje y no hablan. He oído lo que pasó en el... Tío, no me jodas. ¿Cómo me van a ver desde aquí? He oído lo que pasó en el mercado. Está la mierda, hombre. Detectado. ¡Oh, Dios! Nada, pues vuelvo a hacerlo desde abajo. Pero es que luego se quedan quietos. Que si un guardia les empuja y todo, es como, tío. Me importa una mierda. ¡Y ¡Oh! Acabamos de empezar. ¡Madre mía! Es que. Que acabamos de empezar, almas de cántaro. Ay, te hemos detectado. Ay. Es que vamos. Te la has perdido. El personaje quedándose en una terraza que estábamos, que no habíamos saltado ni nada, y de repente se queda. Y es como, tío, ¿qué me dices? No, lo voy a hacer desde abajo y ya está. Quiere que volvamos al taller. Dice que atacaremos esta noche. ¿Te preocupa lo que pasó con los guardias? Si no fue nada, en serio. No he tenido ningún problema desde que escapé. Por supuesto, trato de guardar las distancias. No puedo creer que vayamos a hacer esto. Seremos héroes.
los que apagaron el fuego de la revolución. Los tratarán como reyes, ya verás. Revolución. Un puñado de alborotadores armando gresca porque algún idiota les llenó la cabeza con tonterías, perjudicándonos a la gente de bien. ¿Gente de bien? ¿En serio? Por supuesto. Tú, yo y Hiki somos infelices tratando de sobrevivir en un mundo frío y despiadado. Lo ves, se giran y es como, tío, vete a la mierda. A mí me dijeron que los juegos de Windows 7 al pasarlos a Windows 10 lo hacen de pena. Tío, que acabamos de empezar. Otra vez. Ay, le voy a dejar pasar un poco. Y eso, lo he hecho por debajo. Vamos. He oído lo que pasó en el mercado. El jefe quiere que volvamos al taller. Dice que atacaremos esta noche. ¿Te preocupa lo que pasó con los guardias? Si no fue nada, en serio. No he tenido ningún problema. Me lo saca. Por supuesto, trato de guardar las distancias. No puedo creer que vayamos a hacer esto. Seremos héroes. Los que apagaron el fuego de la revolución. Nos tratarán como reyes, ya verás. Revolución. Un puñado de alborotadores armando gresca. Porque algún idiota les llenó la cabeza con tonterías. Perjudicándonos a la gente. Somos infelices tratando de sobrevivir en un mundo frío y despiadado. ¿Y aquí me tengo que ocultar? Porque es que se dan la... ¡Espera! No me jodas que son la misma persona, fijaos. Solo cambia un poco la skin. Es la misma persona que son los hermanos gemelos. Ah, que encima para colmo... Hasta ahí era el espionaje. Buena, Virgilio. ¿Quién eres? ¿Thomas Hickey? Tal vez. ¿A qué has venido? Creía que no quedabais ninguno. Supongo que será mejor que lo arregle. ¡A por él! Y rompe el cristal. Magia. ¡Allá está otro! ¡Cogedlo! ¿Pero qué dice su normal? Ahí, ahí, atrapadlo. ¡Aléjate de ahí! ¡Ese dinero es mío! ¡Ah, que no hay que matarle! ¿Puedes escaparte? Yo pensé que sé que había que hacerle... A los Dalton. Oh, sí, magia. O sea, es que... En plan, es un... Ay, voy a escalar la pared en lugar de seguir por donde voy. Ah, encima le protegéis. ¡Qué malos son, tío! O sea, están...
Y encima, ¿qué hace mi personaje? Vete a la mierda. Y los niños mirando. ¿Son subnormales los niños? O sea, me pegan un tiro de salva y los niños... Es como retrasado, niño, retrasado. Ponte a estudiar. Ahora hacer el gilipollas. Pero se me ha empujado. ¿Se lo habéis visto? Ha hecho wey. Ahí, esquive raro. Bueno, ahora se ha empujado. Dinero. Es que mira. ¿Vale, pasa por ahí? Pero a mí sí me embisten, tío, los cabrones. Pero eso sí, al otro, no, que escape, corre. Y sin saber si soy cómplice de verdad o no, tío. Vete a la mierda. ¿Plata? ¿Plata? Un respeto por les niñes. Les niñes están muertes. Y encima, es que encima, malditos. Pero joder, si tenéis ahí el este, pegarle un jodido tiro. Monedas, dinarra. Dimitrik, dile Dimitri. Adiós, tengan ustedes, caballeros. Yo te sigo, tú vamos, corre. ¿Pero se han visto? Ah, era investirle. Quieto, ya no harás daño a nadie. Necio, te metes en asuntos que desconoces. Washington es lo único que mantiene unido al ejército continental. Si le matáis, no habrá esperanzas de libertad. Falso, chico. Al morir no tendrán más remedio que ascender a Lee y... ¡Estáis los dos arrestados! Solo era una pelea de nada, oficial. No es malo que dos hombres resuelvan sus diferencias a puñetazos. No podríamos... ¡Cállate! ¿De qué se nos acusa? ¿De falsificación? Yo no tengo nada que ver. ¡Claro que no! Hay cosas más importantes que esa en juego. Este hombre planea... Eres monedito de piel, ¿a quién crees que atacará a los ingleses en esa época? Por supuesto. Pero que tiene un logo en la cabeza amarilla, hay que seguirlo, rojo, matarlos. Al final no ha sido seguirlo, o sea, ha sido embestirle. ¿Tú me extrañabas? ¿Qué? ¿Nada que decir? Si tú estás aquí, Washington está a salvo. Cierto. El caso es que... creo que me han dado el perdón. Muchas gracias por el rescate, señores. No puede haber ningún otro error, Thomas. ¿Lo entiendes? ¿Qué pasa con el asesino? Está aquí. Lo han puesto en la celda de al lado. Veo que no los matamos a todos, ¿eh? Encárgate tú, Charles. Enseguida, señor. ¿Qué haremos? Eres ese muchacho del Congreso Continental. El perrito faldero de Adam. Creo que tengo una idea. Sí. Mataré dos pájaros de un tiro. Cuéntame. Todo a su tiempo. Tampoco es que el asesino vaya a ninguna parte. Ahora vamos a buscarte por aquí un alojamiento mejor. ¿Pero qué dices? Pensaba que iba a salir de aquí. Me temo que no podrás irte por un tiempo, gracias a Benjamin Talmadge. Ha estado abriendo la boca para decir de todo. Se te investiga por conspirar para el asesinato de George Washington. ¡Idioteces! Pensaba que os ocuparíais de eso. Discutamos esto en otra parte.
Sé que planea escaparse. Deberíamos unirnos. ¿Sí? ¿Y de dónde ha sacado esa idea? Lo pillé fallando algo en el patio. Se lo metió en el bolsillo como una bala cuando me dio. Parecía una llave. Debía de ser un puñal. No creo. Mason no es un luchador. Siempre habla para salir de un apuro. Wims el comadreja lo llaman. Es un listillo. Venga, Finch, no es tan malo. Hasta me enseñó un poco a leer. Le va a escribir una nota a mi mujer. ¿Para qué? ¿Crees que esa zorra está languideciendo por ti, reservándose para cuando salgas? ¡Ja! Seguro que ya ha estado con otro, y con el siguiente al otro. Cierra la boca antes de que te la cierre. Tranquilo. Era una broma. Sí, pues no tenía ninguna gracia. Pero en la actualidad tenemos hombres preclaros con la suficiente iniciativa para imponer el sentido común. ¡He dicho silencio! ¡He dicho que pares! ¡Sigue con eso y haré que te tiren al foso! ¡Que me tiren al foso! ¡Silencio ahí dentro! Nah, repite. Es una piedra, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y la almohada toma por culo. ¡Levántate! ¡Ay, no hay esa almohada! No te metas en líos o acabarás en el foso. ¿Qué estás mirando, mestizo? ¿No entiendes mi idioma? ¿Es eso? Para que luego diga el tío de querer ayudar a los estadounidenses. ¿Es que tengo que romperte la cabeza para que espabiles? Debería ver si encuentro a ese Wims. Si pretende escapar, tal vez pueda ayudarme. ¿Mason Wims? Puede ser. Necesito tu ayuda. ¿Y eso? Dicen que sabes cómo salir de aquí. Ellos dicen muchas cosas por ahí. No tengo tiempo para juegos. Una pena, porque esperaba que jugases una conmigo. ¿Cómo agarre a ese imbécil? Vale. ¿Sabes ya cómo se juega? Veo que ya te sabes mi nombre. ¿Y tú cómo te llamas? Connor. Es un placer, Connor. Bien jugado. ¿Y qué te trae a Brightwell? Una traición. Me acusaron con mentiras. Claro, por supuesto. Ese viejo caserón se estaba cayendo a pedazos. Pero desde la restauración ya no he vuelto a ver más de dinero. Veo que no me crees. ¿Por qué iba a hacerlo? Pareces un bestia. Me juzgas mal. Soy un hombre honesto. Y también un hombre encarcelado. Dime, ¿cómo has acabado en este sitio? Eso es algo privado. Como lo que tú me pides. No sé jugar a esto, ¿eh? No sé ahora. Intentaba evitar un asesinato. ¿Alguien que conozco? A este paso la victoria será mía. George Washington. Los demás te han metido en esto, ¿no? Pensaron que sería divertido reírse otra vez de mí. ¡Qué panda de idiotas! Burlarse de algo tan serio. George Washington es valiente como nadie, leal como un hermano, con un carácter sin par, de convicciones inquebrantables. Es nuestro Júpiter salvador, destinado a llevarnos no solo a la libertad, sino a la grandeza. Quien lo niegue ha de ser un tonto o un traidor. Entonces entiendes por qué tengo que salir de aquí. Si no lo ayudo, temo que morirá. Le pondrá el ojo. ¿Hablas en serio? ¿No?
Muy bien. Pero va a costar algo de esfuerzo. Verás, todo depende de la llave que forjé. Pero Finch la ha robado. Me llevó tres meses. Está mal escrito. Tienes que conseguirla, o no iremos a ninguna parte. Yo lo arreglaré. Esperamos recibir noticias pronto. Servía en un barcote desde el que se comunicaba con regularidad. Pero hace meses que no sabemos nada. Bueno, no te metas conmigo. Si tuviera algo con esos bichos que se comen la madera. ¡Muy bien, granujas! ¡Volved a las celdas! Esta llave no sirve. Es un viaje muy largo. No sé si... ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Andas buscando marido? Me da curiosidad. La primera vez que vine. Tu llave no me sirve. ¿Qué dices? No pude abrir la puerta. No es para eso. ¿Has forjado una llave que no funciona? Eso depende de lo que tú consideres funcionar. Nos sacará de aquí, pero no de la forma que esperabas. ¿Entonces cómo? Úsala para conseguir la llave real del alcaide. Tienes que darle el cambiazo. ¿Por qué no basta con quitarle su llave? ¿Para qué estos rodeos? Si desaparece, se dará cuenta. Así, no sospechará lo que ha pasado. ¿Y cuando él intente usarla? No lo hará. Por eso es nuestro objetivo. ¿Cómo llego al alcaide? Sí, esta parte puede que no te guste. ¿Y me gustan las otras? Suéltalo. Tienes que buscar pelea. ¿Qué? Métete en una pelea y te arrojarán al foso. ¿Y eso cómo va a ayudarnos? El alcaide supervisa el foso. Que te manden allí es la única forma de acercarte. Debo admitirlo. Le has estado dando muchas vueltas a este plan para arriesgar mi vida. Tumba a tantos como puedas. Con uno o dos solo entretendrás a los guardias. Tienes que lograr que se enfaden. Todos tenemos un papel. Intenta no morir. Bueno, a ver qué ocurre. Aunque lo voy a dejar aquí. Ya que llevamos 2 horas y media.